Ya provocando, ya verás. Están provocando los romanos, ¿eh? Esos son los romanos, esos son los romanos. Es verdad, los tres de allí van vestidos de... Son unos provocadores. Miquel, sí. ¿Cuál es tu Miquel? Shoot! Thank you.
gracias, gracias por estar aquí, gracias por venir a la isla, gracias por transmitir esa cultura, ese patrimonio inmaterial, bueno, ese patrimonio que entendemos que es un tema transversal, no es solamente deportivo, sino también es cultural, que es un tema patrimonial, que es un tema que a la isla en concreto y dentro de nuestro departamento de patrimonio, pues nos hace una especial ilusión que gente como Pep y como vosotros pongáis en valor esta tradición, este deporte y esta cultura. Así es que espero que disfrutéis de estos días, que la competición os sea agradable y que también disfrutéis un poco de la isla, del entorno, de la gastronomía y de nuestro paisaje. Y también, como no, de nuestra cultura, ya que habéis tenido una pequeña muestra aquí con una pequeña exhibición de lo que es el baile tradicional ibicenco, que además es bien de interés cultural, tiene una declaración desde el 2012 con una protección especial por cuanto conserva nuestra tradición, nuestra cultura y nuestro patrimonio inmaterial. Por tanto, nada más, que tengáis unos felices días. A los que venís de fuera, welcome. We should like that you have a nice day and a good feeling in the island. Welcome in name of the government of the island. Així és que moltes gràcies, benvinguts, i en nom del Consell Insular, benvinguts a Silla. Gràcies. Muy bien, Miquel, gràcies. Buenos, Miquel Costa és el director insular de Cultura. Gràcies per estar aquí. La consellera tiene un montón de compromisos, al igual que también el conseller de Deportes y también el director insular. Por lo tanto, gracias por estar aquí y gracias por cedernos el salón de plenos y también por la colaboración que en general el Consell da a esta Copa del Mundo ya por cuarto año consecutivo. Y a todos vosotros, que deciros que lo mismo también, como cada año, que muy contentos de que estéis aquí de nuevo. Tengo que decir que hay gente nueva, no me gustaría olvidarme a nadie, pero supongo que lo haré. Hay, por ejemplo, nueva de Estados Unidos, por ejemplo, Joe, está Virgen de Francia, están los compañeros de Guam, Román y Huelo, también hay un nuevo miembro de Finlandia, Sylvain. You here? Yes, okay. bueno, hay algunos más, los compañeros de Cataluña que se han esforzado y en muy poco tiempo también se han organizado, han comprado, han adquirido ondas y están preparados y han venido tres o cuatro, especialmente también desde Barcelona, además de que tienen familia aquí y estoy muy agradecido también. Luego uno de ellos nos va a ofrecer una corta charla. Bueno, decir que esto va para adelante, ya es la cuarta edición. También decir que el año que viene, debido a los problemas que hemos encontrado este año en cuanto a ocupación, había mucha ocupación hotelera, nos retrasaremos una semana, será la tercera semana de octubre. Y también, cosa importante, a efectos de billetes y demás, porque sé que es problemático conseguir billete y además es muy costoso a última hora. Por lo tanto, todo siempre ayuda. Y una serie de recuerdos que son imprescindibles. Recordar que es esta prueba, este encuentro internacional, que es Copa del Mundo, cuarta Copa del Mundo de tiro con onda, es también memorial de Mateu Canyelles Roca, que lo tenemos muy presente siempre. Y además quiero anunciar por primera vez y de forma pública que tanto el Club Hasa como la Asociación Mundial de Tiro con Onda va a tener en cuenta también en la memoria a nuestro compañero inglés que falleció hace muy poco, Alex Johnson, que habrá un premio todavía por concretar, pero muy posiblemente sea el de las más del que consiga más dianas durante el campeonato, para que también se le recuerde. Alex Johnson fue una de las primeras personas ya hace muchos años que mediante internet, en una página web, promocionó muchísimo y nos acercó. Muchos de vosotros tenemos amigos en Irán,
en la India, que por cierto quiero decir que no han podido venir por temas de visado, en Pakistán, en Argentina, en Bolivia, muchísimos, y claro, las redes sociales e internet, por supuesto, ha ayudado muchísimo, ¿no? Y él fue uno de los, pero ahora ya todo el mundo lo tiene y todo el mundo lo domina, pero cuando él empezó realmente era el primero, y hubo mucha gente de todos los puntos del mundo que se conectaron o que tuvieron conocimiento de los honderos de Baleares a través de su blog que tenía. Por lo tanto, lo vamos a recordar. Y también, bueno, lamentar, pero que no es nada importante, creo, que Sam, Christian Sam de Austria, tenía el billete ya todo para venir, y al final luego, pues por cuestiones de salud de él y de la familia, pues no han podido venir. Lo recordamos también, que como si estuviera aquí, y estamos seguros que el año que viene estará aquí. Okay, now in English. Thank you very much to all of you to come. Miguel Costa is the director of the future from the Consell Solar, and we appreciate very much that he's coming, that they lend us that place to do the welcoming meeting, and as well the big support they do to the Slingen. So we thank them and everybody who's helping, like San Jose and San Antonio and the town hall from Ibiza. I was saying that there's some new people, as I said. I think you understood, some people from France, new, Virgil, Joe from States, Sylvain from Finland, some new friends from Catalonia, and some friends from Spain, Andalucía, but he's living in Rogelio as well, and our friends from Guam, Roman and Güelo. Well, there's been some more probably new, but to all of you, welcome, and that a little slow up. Another thing I said is that next year the World Cup, the fifth World Cup, will be 1 week after, because this year you know how many problems we had with the hotels. I mean, it's full, it's packed of people, so we do it 1 week after. Some hotels they will be closed, but don't worry, because in time we're going to take one hotel, only one hotel for us. So that's make it it's going to be easier, nicer, and very effective. Okay. And then what I said as well is that we always remember, in the memory of this World Cup, every year it's got the name of Mateu. Some of you know him, he was the president, a very good friend of mine, and the president of the Balearic Federation during 30 years. So we lost him a few years ago, so this is a memory of him, Mateo Cañellas Roca. And as well, I want to announce you that Alex Johnson, whom some of you knew, he used to come to the international slinging. And we want to do something with him that we always remember every year, not only one time, every year. So he will have a prize inside of the World Cup. It's not closed yet which one, but I imagine, and I will propose that who get more Dianas, not points, Dianas, then we give the prize, and that prize, the trophy, is going to be Alex Johnson. And as well, I said that Christian Sam, he was going to come, like every year, of course. But he feels sick, and his family, so he didn't come. And he feels sorry, of course, but I know next year we're going to have him here with us. So, not much change, because later in the bus, I can explain to you. Luego en el bus puedo explicar el mañana y pasado, ya hemos hecho algunas cosas, Miguel no lo sabe, pero hemos ido a la cueva, por ejemplo, de Petit Marsá, y algunas, hoy hemos estado en Santa Eulalia también, etc. So, now, we don't have to make it longer, because we have to go to the hotel to eat, but we have a friend who's going to give a little speech in Spanish, but I think he could do maybe some English as well. And I would like to explain. Manel,
Alguna cosa más, Miguel? Okay, then you can stay, please. We seen some photos from our friend Joan. All right, Joan? Okay? A second. He makes some photos. A good work. He's a teacher. He was a teacher. And he's doing some work interesting to promote and to know to the society in general, but to the children as well. He's going to put this thing, these photos, and a little video he's got. Is going to promote it in the schools, right? So it's very good. Gracias, John. There's many things I can tell you, but I don't think we have it long. We don't have to make it long. Manuel, what do we give? Well, it's missing a lot of people, but falta molta gent, però uns s'han perdut per aquí en el museu, els altres que per Sant Paella de Santa Eulària, estan tot... I alguns estan entrenando. Bueno, Manuel Moreno, por favor. Les diapositives estan en castellà, ¿vale? Per tant, hablaré castellà, que és un idioma... El castellà és un idioma natural i per tant, hablaré així. ¿Vale? Cualquier pregunta la pueden hacer en el idioma que quieran, inglés, francés, menos alemán, que no sé. ¿Vale? Molt bé. Bé, serà una cosa, òbviament sí que tinc que dir, i em sap mal i te demanem disculpes, però no pot ser la conferència normal de tal, perquè entre que nosaltres no tenim ganat, aquí també tenim que seguir, però per lo menos, pues vamos a abreviar, pero por lo menos tendréis una idea de lo que nos quiere contar. Bueno, Manuel Moreno, lo he dicho, es profesor de la Universidad Politécnica de Cataluña. Politécnica de y Cataluña. Doctor para la Universidad de Barcelona en Ciencias Físicas. Pues nada más y nada menos. Pues el micro es tuyo y luego si alguno hay alguna pregunta. Por supuesto, estaremos aquí. El Pep Riba, que ens ha introduït en aquest art, que desconeixia fins a un mes, no sabem ni que això existia, i ell ens va, a través d'un concurs que es va fer a Sant Joan, ens va introduir en el tema i ens va ajudar a entendre una mica com funcionava i com què s'havia de fer. Això en primer lloc, i després perquè ens ha convidat en aquest esdeveniment internacional en el qual podem competir, nosaltres som completament neòfits, amb la gent, els experts de tot el món. Per tant, és un plaer veure com tira aquesta gent i les coses que fan. Espero que algun dia Catalunya també estigui al nivell d'aquesta gent. Bueno, la conferència, como os decía Pep, estaba programada para 30 minutos, pero me han dicho no, abrevia. En física, en ciencia es difícil abreviar, pero intentaré abreviar. Y de lo que vamos a hablar es la relación que hay entre las piedras, las ondas y la física. Os diré la física, de eso que ustedes son tan expertos en tirar y meter a la diana tantas veces. ¿Qué física hay detrás? Lo siento si alguno es físico, pero voy a hablar de cosas de física y los que no lo son creo que aprenderán algo sobre las técnicas que utilizan para hacer las dianas. Les diré los diferentes elementos que intervienen en el lanzamiento de una piedra. Algunos efectos aquí no se pueden tratar porque son un poco más complejos, pero también hay que tener en cuenta dónde se tiran las piedras, etc. Y luego les diré algunas cosas que he encontrado en estas fotos que nos pasan tan magníficas. Hay una muestra de cómo la onda se ha utilizado a lo largo de la historia de la humanidad. Yo les mostraré unas películas, supongo que alguno debe conocer, y un poema que para mí es fantástico, es creo que debe ser la primera vez que la onda aparece en la poesía. Igual hay más cosas, y alguien si es conocedor de la historia de la onda me lo podría explicar, pero es el hondero entusiasta de Palo Negro, ¿vale? Por tanto acabaremos un poco con eso. Bueno, pues, ¿de qué va el lanzamiento con onda? ¿Qué es la física que hay detrás? Pues básicamente el movimiento circular, ¿vale? En el movimiento circular de lo que se trata es de, con una cuerda, hacer girar un objeto. He visto que hay gente que tira con un estilo muy particular, que enseguida tiran, y digo, ¿dónde está la física del movimiento circular? Porque la mayoría de todos ustedes tiran dando varias vueltas a la bola. Por tanto, en esa física, lo que se explica es que cuando tú estás haciendo girar un objeto, la fuerza que actúa se llama la tensión de la cuerda. Y esa tensión de la cuerda la ejerce la mano y, por supuesto, todo el brazo y todo el resto del cuerpo. Esa fuerza se llama fuerza centrípeta. Y entonces, cuando tú haces girar un objeto varias veces, consigues que cuando lo dejas ir